Las autoridades departamentales se están movilizando en una campaña para poder evitar el contagio de la influenza en esta época. Y las autoridades del Ministerio de Salud también se están sumando a esta cruzada. Nos acompaña para hablar del tema Rodolfo Rocavado, que es director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué acciones ya están adoptando ante esta situación de emergencia que se está dando especialmente en nuestro departamento? Sí, la verdad, muy preocupados por lo que acontece, principalmente en Santa Cruz. El 94% de los casos está focalizado en el departamento de Santa Cruz. Se han presentado más de 609 casos, de los cuales 569 están en Santa Cruz. Entonces es algo que preocupa porque no se está viendo el mismo comportamiento en el resto del país. Se ha visto que hay una expansión hacia otros departamentos como Beni y Pando, que tienen características similares en cuanto al comportamiento climático, porque algo que hay que aclarar es que, bueno, el comportamiento de la enfermedad no es igual en la zona oriental como lo es en la zona occidental. ¿Por qué? Bueno, se ha visto a lo largo ya de los últimos años que no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos como Perú, Ecuador, Colombia, el comportamiento de la enfermedad en la zona tropical es a lo largo de toda la gestión. Se presentan casos de influenza a partir del mes de febrero y se extienden hasta el mes de diciembre. ¿No se concentra solamente en invierno, entonces? No se concentra en invierno, no hay una relación como así existe en la zona andina, donde el invierno es un factor desencadenante de las infecciones respiratorias y específicamente de la influenza. Entonces, acá en Santa Cruz se están reforzando acciones, como se podía ver el CEDE, se está implementando a nivel del primer nivel, segundo nivel y de tercer nivel condiciones para que la población sea atendida de mejor forma. Y nosotros, como Ministerio de Salud, estamos evaluando aquello, apoyando de la mejor forma para que se pueda brindar una atención oportuna, eficiente, porque de los 18 óbitos que se han presentado, bueno, el 99% tiene una patología de base, entonces tiene una enfermedad crónica. Y esa gente debe ser atendida pues de forma prioritaria. No se debe esperar mucho tiempo cuando ya el cuadro está ya más complejo para su tratamiento. Permítame, porque estamos a nivel nacional y hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Natalia Girar, adelante. Oyendo, muchas gracias. Saludamos al director. Usted lo decía hace instantes, de los casos de los muertos hasta ahora, casi todos tenían una enfermedad base. ¿Cuál es el plan de contingencia inmediato que se va a tomar como sector para este grupo de personas que están realmente delicadas y en riesgo? Bueno, lo primero, como ministerio, gestión tras gestión, tenemos ya, estamos prontos al inicio de nuestra campaña de vacunación, lo hacemos la siguiente semana, ya dirigida principalmente a los grupos de riesgo, los niños menores de 2 años, los mayores de 60 y toda persona que tenga una enfermedad crónica, y también incluimos acá a las mujeres gestantes. Toda persona que tenga una enfermedad crónica, vuelvo a repetir porque es importante que se tome en cuenta este aspecto, la gente que cursa con una diabetes, problemas de obesidad, insuficiencia renal y un sinfín de enfermedades crónicas, debe vacunarse. A lo largo de los últimos años, los decesos siempre se han relacionado, por un lado, con las enfermedades crónicas y, por otro, se ha podido ver que, bueno, no se vacunan. No se vacunan, más allá de que la vacuna ha estado a disposición. En esta gestión hemos tenido ciertos retrasos, pero bueno, ya estamos prestos al iniciar. No solamente es esta medida, porque la vacuna nos ayuda a prevenir de forma parcial, no totalmente, sino ¿qué se debe hacer? Es importante fortalecer las medidas preventivas generales, el lavado de las manos, que es un aspecto clave, la utilización del alcohol en gel, la etiqueta de la tos, la utilización del barbijo y algo clave, una persona que tiene una enfermedad crónica y en general ve que su cuadro no evoluciona de forma favorable, debe acudir al médico, no hay que automedicarse. Se ve mucho que se va a la farmacia y en la farmacia, bueno, nos pueden dar algún analgésico, un antigripal, pero que no siempre es recomendado para el cuadro que estamos cursando. Director, sobre lo que decía, las vacunas no están todavía en el país y la gente quiere vacunarse. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que van a llegar hasta antes del 10 de mayo. ¿Esta fecha está confirmada? Y las vacunas están llegando ya este 6 de mayo. Ya estaríamos iniciando inmediatamente, ya contemos con la vacuna, principalmente
en las zonas donde se ha presentado mayor cantidad de casos, como es Santa Cruz, pero esta campaña es a nivel nacional, ¿no? Y se va a extender hasta cubrir, bueno, el total de lo que se tiene previsto. Son 1.800.000 dosis para todo el país que se tiene. ¿Y hay restricciones para la aplicación de esta vacuna? Es decir, ¿hay ciertas personas que no deberían aplicárselas? De repente uno tiene alguna enfermedad que provoque alguna reacción, porque se está fomentando mucho que todos vayan a vacunarse, pero ¿quiénes no deberían? Bueno, el hecho es que si hay una persona que tenga alguna prescripción estricta respecto a la no aplicación de la vacuna, seguramente lo va a conocer, pero en general, toda persona que esté dentro de los grupos de riesgo debe vacunarse. Se dice hay algunas especificaciones, por ejemplo, que tenga alguna reacción adversa a algún componente específico de la vacuna, pero bueno, si estuviera resfriado, puede vacunarse. Tiene que esperar, por ejemplo, ¿no? Si está cursando el cuadro en ese momento, si está con sintomatología, lo recomendable es, bueno, que no se vacune en ese momento. Se espera y luego se vacuna, porque la vacuna nos protege contra tres serotipos de la influenza, que es uno, la influenza H1N1, la influenza tipo B, la influenza H2, la H3N2. Entonces, son tres tipos de virus contra los cuales nos protege, pero bueno, no siempre pues nos va a proteger contra todo. Podemos estar ya en un proceso de incubación. Bien, muchísimas gracias por esta explicación. Agradecemos también a Natalia en la ciudad de La Paz. Hasta un próximo contacto.